Nico, han pasado muchos años de compartir pistas. Recuerdo allí cuando andabas con Alberto Canapino. Bueno, antes todo lo que pudiste hacer en Europa, en los Estados Unidos, pero estás en tus tierras, estás en Uruguay desde hace un buen tiempo. Sí, es verdad. Ahora en Argentina, pero sí, profesionalmente en Uruguay, ya hace varios años. Pero bueno, siempre con la idea de poder estar acá en Argentina, que formar parte del automovilismo en Argentina es importante para cualquiera que forma parte del automovilismo o que trabaja en automovilismo. Hacenos un breve repaso a esta recorrida que yo decía, todo lo que fuiste haciendo en tus pasos de crecimiento profesional. Bueno, o sea, lo más reciente o lo más cercano a Uruguay es lo de Argentina y en el año 2010 que llegué acá a trabajar con Alberto. Canapino. Con Alberto Canapino, exacto. Y tal, que fue fantástico. Previo a eso estuve casi 10 años entre Europa y Estados Unidos, trabajando en varias categorías, desde el rally a la Indy. Bueno, posterior. GP2. GP2, hice World Series, tuve la oportunidad de trabajar con superpilotos y con equipos espectaculares como fue Campos en su momento con Adrián Campos. Y el último año de todo eso fue el 2009 en Portugal, en el equipo de Tiago Monteiro también de GP2 con el piloto hindú Karum Chandok. Y eso fue nada, de lo más lindo de haber estado en Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos también tuve chance de hacer carreras previo al Dakar, como fue la Baja 1000 en California. Y bueno, después venir acá a Argentina, que a través de los cursos de Alberto me dio la posibilidad de trabajar con él. Y bueno, y ahí estuve hasta el 2016, que ahí hicimos, bueno, nada, todo lo que Alberto, de lo que podía formar parte y acompañarlo a Alberto, traté de estar, y dentro de eso fue lo del Dakar, que ahora. Estamos trabajando fuerte en eso para poder tener un equipo uruguayo o un auto construido en Uruguay homologado FIA para formar parte del Dakar en alguna de las ediciones. Ese es el gran proyecto que hoy tenés en mente, más allá de estar, como siempre te vemos en la Fórmula Nacional, aquí junto a Gastón Irazú. En su momento lo hiciste con Tato Salaverría, pero contame puntualmente de esto, porque lo hemos seguido a través de Campeones, hemos visto, ¿sí?, el diseño, lo que es este prototipo, este UTV que quieren hacer, fabricar para que de Uruguay se pueda vender a todo el mundo. Exacto, sí, la idea es poder hacer un vehículo homologado FIA, construido en Uruguay, desarrollado en Uruguay. Ya el proceso de homologación ya está listo, el vehículo ya está construido, ya se hizo la maqueta, ahora ya se construyeron dos chasis y uno de estos, la idea era formar parte ahora de esta carrera del desafío Ruta 40, que es una fecha del Campeonato del Mundo. Estamos definiendo poder llegar a esta carrera, y si no, ya dejar el proyecto para arrancar el Campeonato del Mundo de Baja el año que viene o de Cross Country de raíz en el Dakar. Vos estás a cargo de todo lo que es el desarrollo técnico, todo lo que es el aspecto comercial, el aspecto De de piloto. conducción de piloto es de Luis Henderson. Luis es el piloto, exactamente. Y sí, ya te digo, hay dos autos, entonces la posibilidad de que haya otro piloto u otra tripulación, así como construir más chasis, siempre que sea homologado FIA desde Uruguay para cualquiera de las otras países del mundo. La homologación, la tienen que hacer en París, viene gente de FIA Uruguay, ¿cómo es el trámite? Es a través de del Automóvil Club del Uruguay, de los comisarios del Automóvil Club del Uruguay, a través de en comunicación con la FIA y los comisarios FIA encargados de los procesos de homologación de los chasis, en este caso de Cross Country. Bueno, es un desafío muy, muy grande, me imagino, del entusiasmo que deben tener. Exacto, sí, ahora, o sea, un poco más tranquilos ahora, porque sí, fue como bastante frenético el tema de poder lograrlo, de tenerlo. Para nosotros es un orgullo además, y para el automovilismo uruguayo, me imagino que también tener un vehículo homologado FIA construido en Uruguay. Así que sí, contentísimos con eso, y ya te digo, ahora tener ya la homologación lista, estamos mucho más tranquilos. Nico, me decías, están apretados con los tiempos para llegar al Ruta 40. Si no es esta carrera, ¿cuál podría ser? Pensando en lo que es el sueño mayor de correr el Dakar en Arabia.
lo importante con este vehículo ahora es poder tener la verificación técnica de la FIA. Para eso tiene que ser una fecha puntuable por el campeonato del mundo, ya sea de baja o de rally raid. Entonces, acá en el continente, previo al Dakar, no hay ninguna fecha del mundial, entonces ya tendría que ser una carrera previo al Dakar fuera de Sudamérica. Gracias, nos has clarificado un montón, un gusto como siempre conversar contigo. Bueno, y estamos en contacto para ver cómo deviene todo esto que es tan importante para ustedes en Uruguay. Ni que hablar, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir la clasificación ahora con Gastón, que venimos un fin de semana ahí enredado, pero bueno, conociendo un circuito más. Y nada, ya minuto de que salgan a clasificar. Gracias, ahí se va subiendo al auto el piloto uruguayo, el jovencito Gastón Irazú.